Estoy muy contenta porque recibo a una querida amiga que es una enorme actriz, pero ahora suena muy cotidiano decirlo, ¿no? Su mejor papá, su mejor papel, el papel de madre, pero sí. Pero sí. Andrea Hola, Torres! <laughs> muy buenos días, buenas tardes ya. Estoy feliz de estar aquí en este programa que está padrísimo. Qué padre que se hayan abierto estas oportunidades para todos. ¿Verdad? Sí, estoy muy contenta de estar aquí en consentido. En el programa y pues muy contenta porque como acabas de decir me acabo de lanzar como mamá blogger. Este es algo que tenía pensado desde hace como tres años. Uh -huh. Tengo una hija que va a cumplir cuatro, entonces desde que nació Regina mi hija dije tengo ganas de hacer esto de ser millennial porque pues no literal por, por nacimiento no me tocó ser millennial y entonces dije bueno a ver cómo le puedo hacer. Pero dije sabes que con Regina pues soy mamá primeriza, no quiero este no sé si todavía estoy lista. Me embarazo el segundo Ajá. y te, se llama Federico. Dije bueno, ahí voy, tengo un poquito más de experiencia. Y este 2007 en febrero me entero que estoy embarazada del tercero y este dije creo que ya es momento de hacerlo. Eh, dije creo que ya estoy tengo un o sea, más. ¿Estás embarazada? Estoy ahorita, embarazada. ¿Cómo crees? Sí tengo seis meses de embarazo. Pues Ahorita me paro y ahorita les enseño no, es que la panza. Es, ¿Cómo hay cómo hay mujeres que de verdad no botan panza? Pues vete cómo estás. Pero fíjate mira ya que ya, ya me puedo ahí va, parar. Ahí va mira, mira. sí. Ahí está. Oh. Ahí está la panza, miren. Ya sabes qué es. Ya es niño. Oh, Ay, Por eso, miren, pero como uno trae cosa aguada para que. No se le vea. <laughs> Ay, vean, qué pelos. Este. Entonces ya con este tercer bebé dije, no, ya, ¿no? Entonces empecé a buscar el nombre. Yo, yo no quería que se llamara mi blog, Andrea Torre. Entonces dije, a ver. Pero quería que tuviera algo mío. Entonces se me ocurrió, pues, Mamá en la Torre. Las mamás que nos están viendo dirán, todo el mundo decimos, ¿en la Torre qué hacemos? ¿En la Torre qué emoción? ¿En la Torre mi hijo vomitó? ¿En la Torre tengo que... no llego para los niños a la escuela? Entonces se me ocurrió, entonces agarré el dominio y pues me puse a chambear. Y este, la página es www.mamainlatorre.com y todas mis redes sociales es Mamá en la Torre. Y lo que yo pretendo. No es eh, dar súper consejos, súper tips, porque yo no soy ni pediatra, ni no doctora, ni nutrióloga, ni nada. Simplemente contarle a las mamás mi experiencia como mamá y a lo mejor hacer una comunidad que las mamás digamos, ah, es como una terapia gratis, ¿no? A mí también ah. me pasó esto. Por ejemplo, en mi primer video eh, hablo del vómito en un viaje que mis dos hijos vomitaron y fue un desastre el viaje en carretera, fue espantoso. Ya que mamá no le ha pasado. Eh, pues que sus hijos vomiten. Entonces nada más es que me, ay, a mí también me pasó, ay, mira, le hubieras dado esto, le hubieras dado lo otro. O sea, yo puedo dar consejos, los que me han servido, pero también yo les pido consejos este, a las mamás de, ayúdenme por favor. Entonces, es una etapa que estoy viviendo, este una cosa padrísima. La semana pasada apenas fue el lanzamiento. Entonces... Va, voy a subir cada, cada miércoles, de todas, las, de todas las semanas, vamos a subir nuevo post, nuevo video, nuevos tips, y pues nada, yo nada más invito a las mamás que se unan a, a este blog y a Mamá en la Torre y que nos podamos divertir, que nos podamos... Pues es una chambita, ¿no? Porque cada, sí. subir cada semana algo... Sí, la verdad sí, yo digo que no soy millennial y no sabía cómo era esta cosa, sí es mucho trabajo, pero es como, como si tuviera un llamado de novela, ¿no? Okay. De, ah, pues tengo... Los, lunes, los martes tengo que empezar a subir toda la noche para que el miércoles ya esté. Sí es, sí, es mucho trabajo, pero estoy contenta. Creo que es un proyecto personal mío. digo, llevo tres años buscando el nombre, buscando el logotipo. Este, Muchos amigos, por ejemplo, un amigo que se llama Jorge Aranda, que tiene un grupo que se llama Sweet Menta, me regaló la música del blog. Entonces, lo agradezco muchísimo. Entonces, mucha gente se ha unido, ¿no? Entonces pues esperemos que las mamás se unan conmigo y te digo que podamos reírnos, que podamos llorar, que te digan, "Ay, no, Andrea, o sea, a mí me pasó esto." Claro. ¿No? O "Ay, a mí me sirvió lo que a ti te sirvió." Entonces estoy estoy muy contenta, pero también sin dejar eh, mi, mi lado de actriz, porque sigo actuando. Eh, me encanta ser actriz, me encanta estar arriba en el escenario, me encanta estar enfrente de las cámaras. Se nota que no dejo de hablar a Pita, pobrecita. <laughs> este. Y al mismo tiempo con el blog también sigo, te digo que actuando. Ahorita estamos en, voy a aprovechar a, para hacer publicidad. Estamos en la familia de 10, Ajá. en el Teatro Royal Pedregal, al sur de la Ciudad de México, sábados y domingos, sábados 5 y 8 y domingos 4 y 7. Y además. Los sábados estoy en el foro Shakespeare haciendo una obra de teatro que se llama Habitación 306. Es una obra que me encanta, se me hizo como, desde que me hablaron se me hizo un reto actoral porque se trata de una mujer que está deprimida y se quiere suicidar. Es un poco fuerte, esa no es para niños, la familia de 10 es para niños. La habitación 306, yo quiero invitar a toda la gente que nos, ahora sí que me vaya a ver en la habitación 306 y a la familia de 10 si se quieren reír. Oye, buenísimo, a ver, pues vamos a hacer el anuncio completo, entonces, eh, la familia de 10, ¿con quién estás? Con la familia de 10 estamos todo el elenco original de la familia de 10 del programa, es Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo Manzano, María Fernanda García, Moisés Iván Mora, Ricardo Margalef, Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas. Vénganse a reír, vénganse a divertir en estas vacaciones, papás, mamás, lleven a sus hijos porque es para toda la familia, no se dice ni una sola grosería y se van a divertir muchísimo en el Teatro Nuevo de Royal Pedregal, que está divino, hay ballet parking, hay un restaurante al lado, ya tienen el fin de semana hecho. Y los sábados, si quieren hacer un plan más eh, de pareja o de amigos, vayan a verme a habitación 306, en el Foro Shakespeare, en la Condesa Zamora 7 y pues... Ya, ahora sí que... Van, vengan a apoyar al teatro y no se les olvide que, pues, que también me apoyen como, como mamá en la torre. No, como es que eso bloguera. es lo que nos preguntan, ¿Y a qué hora eres mamá? Eso este... todo el demás tiempo. <laughs> más bien, eso ¿a qué hora dice... duermes? No duermo, fíjate. Pues ya sé. No duermo y más porque tengo un hijo que no... Mi hijo no duerme. Tiene un año ocho, ocho meses y es lo que llevo sin dormir. No hay manera. De hecho, mañana que es el blog, hablo de, de Federico de mi hijo y yo les pido a las mamás que me ayuden porque ya no sé qué hacer o sea me levanto si me va bien me levanto tres veces en la noche ya si sé. me va bien si, si me va mal pues más de ocho pero ¿No? debe de haber una forma en la que duerman los niños porque de verdad mi hija tampoco dormía entonces era, era todos los días despertar así bueno de medio despertar no pero tiene que haber una forma en que duerman. yo yo no sé lo que es que a mí me fue muy bien con Regina Regina durmió desde los dos meses de nacida toda la noche o sea Regina ha sido como muy perfectita, ¿no? Y entonces llega el pobre de Federico, y Dios mío santo, es todo lo contrario. De verdad, yo no duermo. Ayer me dormí en el piso con él. O sea, ya puse una colchoneta, y dije, ya, no puedo estar yendo y viniendo a su cuarto, no quiere dormirse en mi cama, no quiere que lo cargue. Y dije, Vay, vamos a poner una colchoneta y nos dormimos los dos ahí. <laughs> y nos dormimos Oye, ahí. A ver, tres, tres hijos cuando eh, digamos la media de la población actualmente está teniendo uno, cuando mucho dos. Yo sé que tú vienes de una familia enorme, ¿cuántos son? Somos once. Somos seis mujeres y cinco hombres. Este, yo, mira, la verdad es que tienes toda la razón. La mayoría tiene dos, pero yo siempre dije que tres es un buen número. Ajá. O sea, de verdad siempre quise tener tres hijos. Este, mi marido estaba como que entre que sí y que no, y pues ya, ¿no? Este... Me imagino que eres una gran mamá, porque si algo tengo claro en mi mente es a tu mamá siempre acompañándote, a ti y a tu sí, hermana. Sí, es que sabes que mi mamá, no es por nada, pero la verdad es que es un gran ejemplo mi madre está muy a tener 11 hijos uno que tiene va por el tesoro y dice en la torre ¿eh? dios cómo le voy a no, hacer mantener no a mi mamá digo lo, lo del mantenimiento digamos que pues uno pues tiene piernas tiene brazos tiene cerebro y pues va sacando no mi papá iba trabajando pero ya que uno es mamá es la responsabilidad el tiempo para estar con ellos, la calidad para estar con ellos, si esos eh, que sean niños de bien, que sean niños educados, que sepan saludar cuando van a algún lado, cuando, que pidan por favor, que den las gracias, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, eso es lo complicado. Y después, cuando van creciendo, pues ir entendiendo cómo es la personalidad de cada uno y irlo ayudando a que encuentre su camino, ¿no? Acabas de decir algo bien importante. A mí me pasaba que, como en Regina me fue todo, digamos, increíble, con Federico me ha ido en todo con lo contrario, ¿no? Entonces, es. Cómo, ¿no? Entonces decían, es que no compares a los hijos. Tienes que conocerlos. Tienes que ver si a uno le funciona esto, a él no, ¿no? Por ejemplo, de no sé si a alguno, a lo mejor a Regina le funciona en la escuela y a Federico no le funciona la misma. ¿no? Uh -huh. Ni modo, así es. Tienes que ver. Las cosas que le funcionan a tus hijos para que sean felices y para que puedan seguir adelante y, y que cuando sean grandes sean este exitosos trabajadores, este luchones y salgan adelante, ¿no? Ahora sí te voy a decir algo, ¿eh? Estás más bonita Ay, que siempre. ¡Ay, muchas gracias! Ya, ya <laughs> ves que dicen que cuando estamos embarazadas nos vemos realmente muy bonitas. Tú estás preciosa. Muchas gracias, Pita. Hoy, me, hoy martes me, me animaste. Me animaste, que o sea, y con estos climas que uno ya no sabe ni qué ponerse, Muchas gracias. Y ya sin dormir, embarazada, el ojo, la, todo. Ahora, eh, cuando, cuando uno tiene hijos, ya es como, como si todo lo demás de alguna forma medio desapareciera y estás nada más así con los hijos, en la ilusión de verlos crecer, de cuidarlos, la responsabilidad y todo. ¿Cómo armas tus tiempos para atender marido, trabajo? Mira, ahorita lo del marido, siempre siempre dijimos mi marido y yo que teniendo hijos íbamos a tener un tiempo para nosotros. Entonces con Regina era más fácil, ¿no? Porque nada más era una. Entonces echábamos novio los lunes. Echar novio quiere decir ir al cine, tomar un café, ir por un helado, ir a cenar. Está Pero bien. a nuestro tiempo, ¿no? Ajá. Con Federico se nos fue complicando la cosa porque ya son dos, ¿no? Pero dijimos no, o sea ahora y mi marido también trabaja y trabajamos bueno un día a la semana ya no se podía los lunes un día a la semana. Entonces lo hacíamos, ¿no? Pues que el martes y miércoles. Jueves. Ahorita con yo con tanto trabajo, mi marido que está haciendo dos proyectos de teatro, uno de televisión, es de verdad es, me, me dice, o sea, me habla, compré boletos para el cine, voy por ti ahorita, o sea, okay. puede pasar, ya no es cada semana, puede ser cada 15 días. Pero siempre tenemos tiempo para nosotros, porque es muy importante sí. tener tiempo para tu pareja. Claro, porque si no pierdes a la pareja por, por cuidar a los niños. Sí, digo, sin descuidar a los hijos, pero llega un momento dado que ya, ahora ya entiendo la frase esa de los hijos son prestados y algún momento se van a ir. Sí. Entonces te quedas con tu pareja. Entonces hay que regar esa, es, esa plantita, hay que darle <laughs> mucho amor a esa pareja, porque al fin y al cabo... Uno nunca sabe si se van temprano, si se van ya cuando estén más grandes, pero te quedas con, o sea, con tu esposo, tu pareja o como le quieran llamar. Entonces, es bien importante tener esa ese tiempo juntos, ¿no? Claro. Y obviamente tiempo de, pare de familia, ¿no? Entonces tratamos los fines de semana, ahorita que yo estoy en teatro. Yo me llevo a mi hijo, a mis hijos y a mi marido al teatro. Vénganse, vamos a comer. Y se quedan un rato en el camerino, me ven un ratito y ya mi marido se los lleva. Y Eso ya. está bien, para que sean parte de tu vida, entiendan tu trabajo, lo que haces y todo. Sí, y también para que vean a la mamá. Si la mamá <laughs> trabaja de un mes a viernes, de lunes a domingo, pues no. Y también exactamente que o sea, nosotros, que ahora en esta época, las mujeres trabajamos mucho tiempo, o sea, no, no porque nada más me dedique a ser actriz o tú que te dediques a ser conductora, muchas que trabajan en oficinas, sí. que los hijos también entiendan que, que las, las mamás trabajan y así les das como, una, como un ejemplo de que hay que luchar por lo que uno quiere. ¿no? Fíjate que ese es un tema que ha sido recurrente aquí en este espacio, que es, eh, por una parte, sí, este derecho que tenemos de trabajar y de, y de aportar y de triunfar y de ser felices y todo, pero por otra parte, el tema que como ya la mayoría de las mamás estamos trabajando y en muchos casos las mamás estamos divorciadas, ¿no? O simplemente uh -huh. nunca hubo papá. De repente resulta que los niños están más tiempo con la nana, con la sí. abuela, con la tía o con qué sé yo. Y, y, y hay como una culpabilidad bien grande de las mamás también. Pero es que no se deben de sentir culpables. O sea, de verdad, ya sea que tengas una pareja o no tengas una pareja por necesidad o, o por gusto se vale trabajar y se vale que los hijos entiendan y, hay, y es como el, el, el dicho este de que no es la cantidad, sino la calidad que estés con tus eh, la calidad que les des a tus hijos, ¿no? O sea, yo de repente mi hija me decía, "¿Otra vez te vas al teatro?" no me gusta tu trabajo y yo, mi amor, ¿por qué no te gusta? Porque siempre te vas. Entonces yo le digo, mi amor, mamá se que ir a trabajar, este, ¿sabes por qué? Pues para que tú tengas cosas lindas, para pagarte la escuela y hay que trabajar, en esta vida hay que trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, mi hija ha hecho dos desfiles de modas. Mm. Le digo, ¿ves? Eso es trabajar, ¿no? Entonces hay que irles enseñando para que no se sientan como abandonados y mamás no se sientan culpables. En esta vida... Por desgracia tenemos que trabajar, digo, a muchas nos gusta mucho trabajar, pero otras lo hacen por necesidad, porque ahorita, por desgracia, ya okay. si tienes pareja, un hombre no puede tener la, responsi la responsabilidad del 100% de mantener este, esposa, hijos y casa, ya es un trabajo en equipo. Y si no tienes pareja, pues la mamá hay que fregarle, ¿no? Hay que fregarle y darle la mejor calidad de vida. Andrea a tus hijos. para presidente. <laughs> Muy bien, ok, a ver, como ya nos vamos rápidamente, el blog. MamáenLatorre.com y todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, es Mamá en la Torre. Ahí están, mis redes sociales, miren qué bonitas. Búsquenme, síganme, denme su opinión, únanse conmigo a esta comunidad. Y los fines de semana, vénganme a ver al Teatro La Familia de Diez, en el Teatro Royal Pedregal o Habitación 306 en el Foro Shakespeare, en La Condesa. Pues eh, soy tu fan, soy tu nueva <laughs> fan. Apúntame en tu libreta. Muchas gracias. ¡Wow! La mujer que hace todo. Pues, este, este tercer bebé me trajo mucha energía y me trajo no sé si torta, pero por lo menos un sándwich, sí. Y belleza, <laughs> mucha belleza muchas porque gracias. estás hermosa, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Andrea Torre, muchas gracias.